trabajo para la policía de Puerto Rico. Y necesito dar esta información porque las cosas que están trayendo de Estados Unidos, la mercancía, no está siendo distribuida. No están dejando que el puertorriqueño obtenga las donaciones. Por lo menos, ¿de qué parte nos están llamando de Puerto Rico exactamente? Yo estoy ahora mismo en Guaynabo. En Guaynabo. Okay. Wow. Pero ¿qué afirmación tú tienes de eso? O sea, ¿qué tú viste? ¿Qué tú estás viendo? Mira, la alcaldesa Carmen Yulí no está dejando que nadie reparta. Necesitamos, lo que nosotros los puertorriqueños necesitamos es que el ejército de Estados Unidos americano se meta y reparta la ayuda. Y no deje ni que el gobernador Rosselló, ni que la alcaldesa Carmen Yulí continúe con lo que están haciendo. Hay un abuso. Estamos, parecemos comunismo. Wow. En nuestra propia isla. Esto es algo de ver y no creer. Estas personas están ayudando y no están aceptando la ayuda. Ya ellos no están aceptando más ayuda porque tienen que esperar, que si la licencia, que si no hay autobuses, mira, el boricua se está muriendo de hambre. Es una burocracia, todo tiene que ser un protocolo, las filas son kilométricas, hay que dar una caja de agua por persona, los nursing homes aquí, los viejitos se nos están muriendo, en los hospitales hay crisis, me da vergüenza ajena, como boricua, trabajar para la policía de Puerto Rico, y me... que no podemos hacer nada, que hay decenas y miles de comida y la gente no pregunta y nosotros no podemos dar porque Carmen Yulí dice que no pueden dar, que de ahí no se puede sacar nada porque todo es una novela, todo es un show, hay que haber cámaras aquí porque sabes que lo que buscan es el voto para los próximos años. Wow. Y si el gobernador no se mueve si no hay una cámara detrás de él, Carmen Yulí no se mueve si no hay una cámara detrás de ella. Así es que estamos viviendo en Puerto Rico. Wow. En eso estamos, mientras artistas están dando dinero, mandando la gente en Florida, enviando, y no sé cuántas personas más, porque la comunicación que tenemos es muy poca, y no sabemos nada de lo que está pasando afuera. Y de la gente que está enviando cosas, se tienen que meter, ayudar a Puerto Rico para que repartan lo que se está perdiendo allí. Porque ¿qué vamos a hacer? Díganme ustedes, ¿qué vamos a hacer? Claro. No, nosotros tenemos aquí el corazón roto escuchándote a ti describir esta situación que es lamentable y nosotros sabiendo que tantas personas están colaborando para... Incluyéndonos, o sea, está hablando un oficial de la... Hora y media atrás tratando de bajar una aplicación porque no puedo usar los teléfonos que me van a mí. No puedo usarlo por motivo de seguridad. Pero necesito hablar por el pueblo, porque el pueblo está sufriendo, porque yo como policía y como otros compañeros de la policía lo están viendo. Lo están viendo, porque mucha gente han puesto videos, han tirado mensajes y nadie no hace caso. Wow. De verdad que lamentamos mucho la situación, no sabíamos de esta situación. Cuba, Venezuela, nos quieran ayudar y se lo agradecemos un millón. Y que ellos no acepten, el gobierno no acepte la ayuda de Cuba. Claro. Que no acepte la ayuda de Venezuela, mira, por Dios. Que no. Bueno, ¿cómo es eso? Necesitamos ayuda. Claro. Bueno, vamos a ser voceros de esto. Vamos a hacer vocero de este mensaje para que llegue a donde tiene que llegar. Queremos que Estados Unidos se meta, la fuerza más grande se muerta y saque al gobernador, porque el gobernador no está haciendo nada, el gobernador que está haciendo es paseando y todo el mundo dice, oh wow, qué lindo el gobernador, se mete en los charcos, se mete en la agua, y dónde está, perdonando la palabra, dónde está la comida, mire, coja la comida y lleve la lata, el salchicha y el paquete de agua y lléveselo a la familia, es el show, el gobernador lo que hace es show, hay muchos alcaldes que están sufriendo porque no pueden hacer nada por su pueblo. Entonces, nada. ¿Qué hacen con la comida, corazón? ¿Sigue almacenada porque no la dejan sacar? Almacenada. Y le dicen a los puertos que no pueden seguir trayendo nada.
Wow. Esto es una cosa. Si no se mete el gobierno de Estados Unidos, nos van a acabar. Vamos a terminar. Peor que peor que Cuba, yo creo peor que África, que peor que Haití. Bueno. Estamos en una cosa que tú no quieras ver, la gente desesperada. No. La gasolina, ya la gente se está matando, no por cobardes, por quedar primero para llevar comida y sustento a su casa. ¿Sabes lo que es? Que una señora se me hace el que me dice, ya no tengo más. Ya no sé qué darle a mis hijos porque no tengo más. Agua y galletas. Amor, te damos las gracias por llamarnos y tomar este medio para denunciar esta situación. Nosotros aquí, como dijo Chino hace un ratito, vamos a... Y qué bueno que fuese tú misma que explicara esta situación para que la gente luego no crea que estamos aquí inventando algo, porque esto no tiene nada que ver con política ni nada, sino es de una situación muy seria. Muy seria. Muy seria. Gracias, mi vida. Esperamos que todo vaya a mejorar.